Os cuento un poquito el día de hoy que me voy a meter en la ducha. Pablo está dormido, se habrá dormido como hace 40 minutos o así. Ha sido desastre porque, bueno, la siesta de hoy desastre. Y ya esta noche veremos lo que pasa. No vamos a adelantar acontecimientos que luego a lo mejor no pasa nada, pero bueno, normalmente en la siesta no la hace a esta hora. Lo que ha pasado es que yo esta mañana he salido, hemos salido, que necesitaba comprar unas cositas, aunque hacía calor, pero digo, bueno, damos un paseíto y tal. Necesitaba comprar unas cosillas que ya mañana nos vamos y además he ido a recoger un pollo que había encargado mi madre para comer hoy domingo. Pollo, que hemos comido pollo con ensalada, muy rico. Y nada más salir, 10 minutos creo que ha durado Pablo despierto, se ha dormido. Y normalmente a él en el paseo de por la mañana no se duerme nunca, pero bueno, hoy ha decidido que era buen momento de dormirse. Así que ha dormido casi una hora. Y ya luego, pues claro, la siesta mal. Esto me hace mucha gracia porque el otro día precisamente vi un meme relacionado con la maternidad y las madres del tema de la siesta. Que si la hace corta porque la hace corta, que si la hace larga porque la hace larga, que si se ha dormido un rato en el coche antes malo, que si no mala la noche, en fin, que no sabe uno cómo va a acertar nunca. Si algún día veo, me sale otra vez un meme por aquí, os lo compartiré. Pues eso, que ya veremos que lo mismo luego por la noche bien. De todas formas, no me preocupa mucho por eso, porque yo ahora me voy a meter en la ducha, me voy a arreglar. Hoy tenemos aquí en mi pueblo procesión del Corpus, así que luego saldremos a verla. Así que a ver si ahora después Pablo ya cuando se despierte le doy la merienda, ya estoy yo duchada y arreglada y luego ya lo baño, lo pongo guapo y nos vamos un ratito a la calle a ver la procesión, que además Dani saca el Corpus. Y ese va a ser nuestro domingo. Me gustaría también dejarme algo de maletas preparado, pero ya no sé lo que me va a cundir el rato. Porque además también tenía yo en la mente, como tantas cosas que tengo, terminaros de editar el reel de Shiglam del maquillaje, que me falta solamente grabarle la voz, pero ya lo tengo editado, lo que es el vídeo cortito, que es lo que más complicado para mí se me hace, porque ya sabéis que a mí siempre me ha gustado el formato de vídeo largo. Entonces, pues ahora hacer vídeos tan así, como tan cortos, con lo que a mí me gusta charlar, como con lo que yo me enrollo, pues la verdad es que me cuesta. Pero bueno, ahí todo se andará, ahí sigo. Entonces no sé si me va a dar tiempo de tenerlo, pero si no me da tiempo, mañana de verdad, palabrita, os lo tengo, porque es increíble lo que me ha gustado a mí ese maquillaje, o sea, la calidad que tiene para en relación al precio, de verdad. Y con todo este follón, aparte, estamos a tope con la maratón, que acabamos de abrir el grupo de la maratón de ensaladas que empezamos el martes. Y ya estamos a tope también pues con todas las clientas poniéndonos al día, metiéndolas en el grupo, viendo lista de la compra, viendo ingredientes, viendo menú, en fin, todo eso. Así que por aquí ya os digo, no paro. Voy a poner el móvil a cargar, que está en las últimas. Me voy a meter en la ducha, me voy a dar un enjuagón, que hoy es verdad que bueno, sigue haciendo calor, parece que no tanta, porque como hace airecito, pues parece que la temperatura es otra. No tengo ni idea de ni de lo que me voy a poner, pero bueno, ahora veré. Lo primero voy a ducharme antes de que se despierte Pablo y averiguarme yo rápidamente, ya luego vemos. Con estas pintas y mientras se me seca el pelo, voy a merendar que Pablo ya se ha despertado. Pero he visto que mi madre lo tiene en brazos, así que creo que lo ha cogido y se ha vuelto a quedar dormido un rato. Voy a hacerme, bueno, mirad, tengo por aquí unas cerecitas que he lavado. Voy a hacerme un té fresquito que me apetece. Agüita fresquita. Aquí no es el agua buena del grifo y no se puede tomar agua del grifo. Yo en mi casa tampoco tomo agua del grifo porque es muy mala también, la verdad. Así que me voy a hacer un té de frambuesa. Ay, no me importa cargarlo un poquillo más porque hoy me acostaré un poco tarde. De todas formas, yo me suelo quedar por la tarde, por la noche hasta tarde trabajando, pues la verdad es que no me afecta. Y ya por ahí me lo termino. Y me voy a merendar también, que el otro día, aunque no os lo enseñé, hice un pedido en Procis. Voy a coger una cuchara para mover bien esto.
frigo y esto. Pues eso, que hice un pedido en Process, que pedí barritas, en fin, unas cosillas que necesitaba y que seguramente algunas cosas de ellas les dejé a mi mamá. Y pedí los donuts, estos que están súper buenos. Me apetece algo dulcecito y me lo voy a comer. Estos son sin gluten. Cuando compras uno, vienen dos, ¿vale? Vienen y se compran de dos en dos. Son sin gluten y son, mira, cero azúcares, ¿vale? Añadidos, son de chocolate negro. Y están muy buenos. Para comerte algo dulcecito, para que te apetezca algún día, pues mira. Son, se llaman donut, pero en realidad son el tamaño del donete. Pero por dentro, mira, es como compactito. Está muy rico. Me gusta mucho. De vez en cuando me lo como. No siempre. Muchísimo menos. Porque al final estas cosas no quiero hablar con la boca llena. Pues aunque sean un poquito más saludables, no dejan de ser para algo excepcional y algo ocasional. Y yo, por ejemplo, pues me lo como ahora que yo ya estoy en mi mantenimiento de peso, yo ya no estoy perdiendo peso y tal. Entonces, pues cuando me apetece me lo como. Que por cierto, también recibí esto que os voy a enseñar, que es una pasada de lo rica que está. Mirad, la crema de chocolate blanco. Que esta sí que sí me la llevo. Esta no la dejo aquí. Pero está muy buena. Ya sabéis que como con Process colaboro, algunas veces os enseño cositas y tal, pues siempre tenéis con el código de INMA10 el 10% en la web. Además de muchas veces, Process es una web que tiene bastantes ofertas ya de por sí. Así que yo, con mi té por aquí, muy fresquito, mi donut y mi cerecita, voy a merendar. Que creo que voy a merendar aquí porque Pablo está así, así, así. Entonces, no sé, todavía no lo estoy escuchando. Voy a dejarlo que duerma un ratito más. Pero bueno, son las 7 ya. No ha dormido tanto. Lo que pasa es que como se ha dormido tarde, pues es lo que tiene. Voy a ver si duerme un ratito más. Y así a mí se me va secando el pelo y demás. Y ahora ya me voy a lavar dientes, maquillar y preparar. Bueno, pues mirad, ya arreglada, nos vamos a la procesión. Bueno, mirad el aire que hace. Me he plantado la chaqueta esta, que es media manguita, porque llevo debajo tirante. Y como hace airecito, pues hoy pega, porque estos días atrás está haciendo unos días de calor, que pues, imposible ponerse manga. Pero hoy sí, así que digo, pues nada, la voy a aprovechar y me la pongo. Y me lo he puesto con un pantalón de estos de talle alto, que llevo un cinturoncillo por fuera. Y voy así de ligera, porque mi madre se ha llevado a Pablo. Porque arreglé a Pablo, lo bañé, lo arreglé, se arregló mi madre y dice, venga, me lo llevo yo y ahora ya vienes tú. Ya me he quedado yo terminándome de arreglar, hace mucho aire. No sé si me estaréis escuchando muy mal. Así que nada, pues a ver qué nos encontramos. Pero hace airecillo, de hecho le he puesto un trajecito muy veraniego a Pablo, que va con las piernecillas al aire, bueno, y lleva calcetines altos. Pero he cogido una Rebeca porque lleva manga sisa y creo que va a ser luego, un poco más tarde, puede hacer fresco.